Eso te gusta. Bienvenidos una vez más aquí a mi mundo, al mundo de Lili. Y hoy vamos a viajar al norte de Sudamérica. Vamos a ir a Colombia y a Venezuela. Vamos a hacer una típica receta que los venezolanos dicen que es venezolana, los colombianos dicen que es colombiana. Vaya a saber de quién es esta receta, pero lo cierto es que los dos lo comen por igual. Se tratan de las arepas. Y vamos a hacer arepas con harina venezolana y arepas con harina colombiana. Y vamos a comparar a ver cuál nos gusta más. Así que bueno, quiero dedicar este video a Melanie, mi prima venezolana, que la adoro, la quiero mucho. Melanie, va para vos este video y no lo sabes esperar más, vamos a verlo. Vamos a empezar a preparar la masa hecha con la harina de maíz venezolana, con la harina pan. Acá tenemos 200 gramos, una taza de la harina. Le ponemos una cucharadita de sal, unas dos cucharadas grandes de aceite vegetal y 750 centímetros cúbicos de agua, pero la vamos poniendo de a poco el agua, porque esto depende cómo va tomando la humedad de la harina. Vamos viendo, agua tibia. Un poquito más, porque tiene que quedar un poco más líquida que lo normal, porque hay que dejarla descansar unos 10 minutos para que siga tomando el agua y quede en su punto justo. Las tapamos con un repasador limpio y la dejamos descansar 10 minutos. Ahora vamos a preparar la masa con la harina colombiana Morix. O Morix, no sé cómo se dice. Le pone también 200 gramos, estoy usando 200 gramos de la harina de maíz, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de aceite vegetal. La arepa colombiana lleva queso. Queso rallado, de cualquier tipo, puede ser mozzarella, yo le estoy poniendo parmesano, una tacita, unos 60 gramos de queso parmesano. Y le ponemos agua tibia y vamos viendo hasta que la harina queda con la humedad que nosotros deseamos. Serán unos 300 centímetros cúbicos de agua. Pero ustedes vayan viéndolo, ¿eh? Porque cada harina tiene su grado de absorción diferente, depende a dónde la hagan. Eso lo tienen que ir viendo. Me encanta amasar. Coméntenme, ¿a ustedes les gusta amasar? Es terapéutico. Está quedando un poquito más húmeda. ¿Qué aroma que tiene esto? Listo, ¿ven? Ven que no queda ni muy seca ni tampoco muy líquida. Queda así. La dejamos reposar 10 minutos como la masa de la harina venezolana. Bueno, ya pasaron los 10 minutos y vamos a empezar a preparar las arepas venezolanas. El procedimiento es el siguiente. Agarramos una porción así que nos ocupe la palma de la mano. Hacemos una bolita, tipo que nos queda así, tipo un plato volador. Y empezamos a... Nos mojamos un poco las manos porque si no se pega la masa. Ahí está.
y le vamos dando una perfecta forma redonda. ¿Ven cómo queda? Divina, espectacular. Pusimos a calentar nuestra sartén. Le ponemos un poco de aceite o este aceite en aerosol para que no se peguen. En mínimo. Ponemos el mínimo porque si no se van a quemar. Y las vamos poniendo. Salen 5. Yo prefiero taparla cuando se empiezan a cocinar porque se genera un calor interno como un hornito que hace que se cocinen bien las arepas por dentro. Después de 4 minutos de estar cocinándolas, las damos vuelta. Miren qué bonitas. Miren qué lindo dorado, qué cosa más bonita. Crocante. Por eso es importante ponerle el aceite a la sartén antes de ponerlas, porque si no se pegan y ese crocante queda en la sartén. Y las tapamos. Recuerden, en mínimo. Y vamos a ver cómo van nuestras arepitas venezolanas, perfectas. Ya pasaron 3 minutos desde que las dimos vuelta. Miren qué lindas que están. Perfectas. Las ponemos, las apartamos y las tapamos con un repasador para que se conserven calentitas. Nuestras arepas colombianas. Volvemos a poner un poquito de aceite. En este caso yo le pongo un aerosol, pero puede ser aceite y después lo que sobra lo sacan con un papelito. Nos mojamos un poquito las manos porque esta harina, al no tener gluten, no es elástica y se te pega. ¿Eh? Ahí está. ¿Ven qué fácil? La verdad que son muy fáciles de hacer. En cantidad de arepas nos salieron la misma cantidad, 5. Con la misma cantidad de harina. Y tapamos. Al mínimo entre 3 y 4 minutos. Mi intención era mostrarles cómo se hace la reina de las arepas venezolanas, que es la arepa, la reina pepiada se llama. Arepa reina pepiada. Que lleva pollo desmenuzado, palta, cibulet cortadito, chiquitito, chiquitito, y mayonesa. El problema es que acá en la Argentina, en esta época del año, estamos en octubre, no se consigue una palta madura y la que conseguimos está verde, así que no les voy a poder hacer esa versión. En realidad, para mí mejor porque a mí la palta no me gusta, pero iba a sacrificarme por ustedes, amigos. Mostrarles cómo es la típica arepa venezolana. En cambio, vamos a hacer el relleno igual, pero en vez de ponerle palta, le pusimos morrón asado. Como les enseñé en el video, en uno de mis videos anteriores, bueno, esos mismos morrones asados lo puse en el pollo con cibulet y mayonesa. ¿No saben qué rico que es esto? Estas las vamos a hacer el relleno con las arepas venezolanas, y con las colombianas las vamos a hacer de jamón y queso. Bueno, vamos a dar vuelta nuestras arepas
colombianas, que acuérdense que estas tienen queso. Qué bonitas que están. Y qué aroma delicioso. No les puedo explicar qué rico aroma. Y no es una comida cara, les cuento. Ahí está, miren qué bonito. Hermosas. El dorado es diferente porque tiene queso. La volvemos a tapar. Les quiero contar algo en cuanto al precio de estas harinas acá en la Argentina. La harina venezolana sale de 330 pesos, que en dólares sería unos 180 pesos el dólar, casi 2 dólares. Y la harina colombiana está 100 pesos menos, 230, que serían un dólar y medio, por ahí. Pero con un kilo de harina, te salen un montón de arepas. No es una comida cara. Es una comida muy económica. De hecho, los venezolanos y los colombianos la comen todos los días, como si fuera pan. Y vale la pena hacerlas y probarlas, porque es una comida típica del norte de América del Sur. Casi todos los países del norte, Ecuador, Colombia, Venezuela, las Islas del Caribe, todos comen esta receta, las arepas. Así que bueno, inténtenlo, amigos, vale la pena. Les voy a enseñar cómo se hace la arepa rellena. Se corta por la mitad, pero no hasta el final, o sea, no totalmente. ¿Ven? Queda así. Y con una cuchara se le pone este relleno maravilloso, delicioso. Así, ¿ven? Queda muy bonita. Y vamos a sacar las arepas colombianas. Miren qué bonitas que están. Miren qué dorado. Es un poema. Esto es un poema. Miren qué cosa más linda. Miren, súper tentadoras. Y este sabor realmente no tiene comparación. Es, este sabor lo tienen que hacer así, porque lo tienen que hacer, porque no se puede comparar con nada. Vamos a rellenar nuestras arepas colombianas con jamón y queso. Las cortamos de la misma manera, que las otras. Por la mitad, pero no del todo. ¿Ven? Les ponemos una feta de queso, una de jamón generosa, y lo llevamos a la sartén a que se derrita. Acá ya tenemos otra preparándose. Y así con cada una. Bueno, llegó el momento más lindo del día, o de esta receta, que es probarla. Y digo lindo porque esto parece delicioso. ¿No, Gu? Es riquísimo. ¿Por cuál empezamos? Por esta. ¿Por la venezolana? Sí. Dale, a ver. Vamos a probarla. Qué fresca, es una comida fresca, ideal para el verano. Y un sabor fresco, riquísimo, muy, muy buena.
No se parece a un sándwich, es otra cosa. Parece un sándwich de vista, pero al probarlo no es pan. Quedó, la verdad, la venezolana es muy rica, muy rica. ¿Probamos la colombiana? ¿Se acuerdan? La colombiana tiene queso en la masa. Es otra cosa. No tiene comparación. Son dos sabores diferentes. La textura de la masa es igual, es muy parecida, pero tiene el sabor del queso y es como un sándwich caliente. O sea, este es más fresco, es más para comer cuando hace mucho calor. Y esto la verdad que da para un desayuno, una merienda, pero de cajón. Muy rico, con un café con leche. Como un tostado. En esta receta yo diría que Colombia y Venezuela, un solo corazón, espectacular, las dos, no sé de quién es la arepa originaria, si es de Colombia o de Venezuela, pero las dos recetas son muy ricas, económicas, fáciles y deliciosas. Así que, ¿qué recomendás, Gu? Cualquiera de las dos. Ninguna en especial. Yo creo que la venezolana, en este caso por el relleno, da más para tipo un almuerzo, una cena de verano. Y esta, para desayuno, merienda, espectacular. Bueno. Es todo por hoy. Nos fuimos al norte de Sudamérica, casi el Caribe. Hoy lo llevé por esos rumbos con el arte culinario americano, latinoamericano. Y vale la pena. Si les gustó esta receta y les gustó esta experiencia, regálennos un like. Y ya que están mirando el video, suscríbanse. Así siguen viviendo las experiencias de El Mundo de Lili. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, por seguirme, por seguirnos, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Los quiero!